Sean bienvenidos, mis queridos hermanos, a la celebración de esta Santa Misa en el octavo día de nuestra novena en preparación a la llegada del Niño Jesús. Saludamos con mucho cariño a todos los hermanos que nos ven en distintos lugares. Este día de la novena la ofrecemos por todos los difuntos, muy especialmente aquellas personas que han muerto en este tiempo de pandemia. Las personas que han muerto repentinamente a causa del COVID-19, hoy tenemos un recuerdo cariñoso por ellos en esta preparación a la Santa Navidad. Celebremos la Eucaristía invocando a Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de Cristo, que viene al mundo nacido de la Santísima Virgen María, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Reconciliemos los corazones para celebrar dignamente este encuentro con Dios. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Y alabemos la grandeza y la gloria de Dios en comunión con María y los ángeles del cielo. Oremos. Al acercarse las fiestas de la Navidad, te rogamos, Dios eterno y todopoderoso,
que tu Verbo que se hizo carne en el seno de la Virgen María y habitó entre nosotros, nos haga sentir su amor y su misericordia. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del profeta Malaquías. Así dice el Señor Dios: Mirad, yo envío mi mensajero para que prepare el camino ante mí. De pronto entrará en el santuario el Señor a quien vosotros buscáis, el mensajero de la alianza que vosotros deseáis. Miradlo entrar. Dice el Señor de los ejércitos: ¿Quién podrá resistir el día de su venida? ¿Quién quedará de pie cuando aparezca? Será un fuego de fundidor, una lejía de lavandero. Se sentará como un fundidor que refina la plata, como a plata y a oro refinará a los hijos de Leví, y presentarán al Señor la ofrenda como es debido. Entonces, agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos, dice el Señor de los ejércitos. Mirad, os enviaré al profeta Elías antes de que llegue el día del Señor, grande y terrible. Convertirá el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, para que no tenga que venir yo a destruir la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra redención. Levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra redención. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y mi Salvador. Levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra redención. El Señor es bueno y recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra redención. Las sendas del Señor son misericordia y lealtad para los que guardan su alianza y sus mandatos. El Señor se confía con sus fieles y les da a conocer su alianza. Levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra redención. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. A Isabel se le cumplió el tiempo y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y la felicitaban. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y lo llamaban Zacarías como a su padre. La madre intervino diciendo: No, se va a llamar Juan. Le replicaron: Ninguno de tus parientes se llama así. Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua
y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y corrió la noticia por toda la montaña de Judea. Y todos los que lo oían reflexionaban diciendo, ¿qué va a ser de este niño? Porque la mano de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos en el Señor, hemos escuchado el anuncio de lo que fue los primeros momentos de la vida de Juan el Bautista. Y dentro de la cultura hebrea hay dos cosas muy importantes: la circuncisión y la colocación del nombre. La circuncisión es el rito por el cual el varón comienza a ser judío. Y según la costumbre antigua, a los 8 días de nacido, al niño se le llevaba a circuncidar. Eso era una tradición sagrada. Y en ese momento era que el niño empezaba su camino y su formación en la fe. Esto está buenísimo como para aquella gente que dice que ¿por qué bautizamos a los niños pequeños? Porque hay que ser muy ignorante para creer que solamente porque Jesús se bautizó adulto, automáticamente todos los que se tengan que bautizar tienen que ser adultos. Primero, que Jesús no necesitaba el bautismo. Fue un gesto de humildad y simbólico de inicio de su misión. Nosotros sí somos los que necesitamos el bautismo. Y dicen los Hechos de los Apóstoles que al inicio de la fe cristiana se bautizaban familias enteras, y toda familia está compuesta por niños. Y desde las comunidades primitivas hasta hoy, en la Iglesia Católica ha existido la importancia litúrgica y la importancia sacramental de darle a los niños apenas nazcan el sacramento del bautismo para que empiecen así su camino de fe. Y esto lo heredamos también de la tradición judía, que apenas nacía el niño se llevaba a circuncidar. No iban a esperar, vamos a esperar a que sea adulto para que él decida. Mucho cuidado, queridos católicos, con ese error que se ha ido metiendo en mucha gente creyente, lamentablemente también. Hay que dejar que el niño crezca para que él decida su religión, con ese concepto de libertad que no es libertad verdadera. ¿Por qué tú no dejas que el niño crezca para que se alimente o para que tome agua por sí solo? ¿O por qué tú no dejas que el niño crezca para que decida ver si quiere estudiar o no? Hay cosas que uno no le pregunta al niño si lo va a decidir o no, sino que se la da porque lo consideras primario, importante. Si tú eres católico y estás bien plantado en tu fe y sabes lo importante que es tu fe en tu vida y las gracias que recibes por tu fe, ¿por qué vas a privar a tu hijo de gozar de ese tesoro? Que debe ser lo más grande, más bien. Incluso antes de lo académico, antes de todo, lo importante que tú le transmitas es la fe. Por lo tanto, con el bautismo se le coloca la semilla de la fe que los padres y padrinos ayudarán a ir creciendo. Pero nosotros tenemos que entender que el bautismo es el inicio de algo que se llama la iniciación cristiana. Es un camino que comienza en el bautismo, sigue con la comunión y que cierra en la confirmación, cuando el jovencito ya puede dar razón él mismo y ratificar, confirmar su fe ante el señor obispo. Pero toda esa iniciación cristiana es el momento de la formación básica, en lo más elemental de la fe, para que la persona tenga el conocimiento. Entonces, quitémonos esas ideas de la cabeza. Lo primero que le tienes que dar a tu hijo, si lo amas, es el bautismo. Porque si tú, que eres su padre, no tienes el deseo de salvación de tu hijo y de que caiga en buenas manos y de que sea Dios el que tome posesión de la vida del niño, Satanás siempre va más rápido que nosotros. Él le presentará otro camino y la alternativa nunca es buena. Eso de que él decida su religión es peligroso. Tú, como padre cristiano, católico, tienes no solamente el derecho, sino el deber de hacer que tu hijo crezca en la fe que tú recibiste y no privarlo de ese tesoro, de esa gracia tan grande.
Y después de la circuncisión decían que se formó un rollo por el nombre. Esto es un tema siempre muy problemático en las familias, ¿no? Cuando van a ponerle el nombre al niño. Ay, tú tienes que ponerle como yo, porque yo me llamo así. Entonces le dice el papá, ¿no? Y entonces la mamá dice, no, pero yo le quiero poner el nombre de mi papá. O sea, siempre en la familia todo el mundo mete la cuchara a la hora de ponerle el nombre al niño, ¿no? Entonces, bueno, como son 6 personas las que le quieren poner su nombre al niño, vamos a agarrar unas consonantes o un poquito de cada nombre y hacemos un nombre novedoso, ¿verdad? Y a veces le ponen cada nombre a cada niño, qué pobrecito, ¿no? A veces cuando yo voy a bautizar, hasta 2 y 3 veces le pregunto, ¿cómo es que es el nombre? ¿Verdad? Porque a veces hay combinaciones medias extrañas hoy, ¿no? Sin embargo, la madre se impuso y dijo, no, se va a llamar Juan. Y le dijeron al papá, bueno, ya que no puedes hablar, por lo menos dinos cuál quieres tú que sea el nombre del niño. Y puso en una tablilla, Juan es su nombre. Juan, el anunciador. Porque el nombre también en la tradición hebrea va en consonancia con la misión que tiene la persona, ¿no? Cada uno de nuestros nombres, se supone, tiene una etimología, tiene un significado simbólico también. Dice que los vecinos ya desde ese momento estaban llenos de temor y corrían las noticias por toda Judea. Juan fue elegido desde el vientre de su madre para la misión de ser el precursor. Y la gente se preguntaba, ¿qué va a hacer de este niño? Porque la mano de Dios se veía que estaba con él. La misión, mis queridos hermanos, que la da el Señor y muchas veces nos elige desde antes de nacer para que nosotros trabajemos para Él, para su reino. A veces yo me gusta escuchar los testimonios de las personas, cómo llegaron a la fe o cómo llegaron al conocimiento de Dios. Tengo incluso hermanos sacerdotes que cuentan cómo llegaron al sacerdocio. Y muchos de ellos, como yo también, venían de hogares no católicos practicantes. Incluso algunos de mis hermanos sacerdotes con los que hemos compartido la llamada o la vocación o cómo Dios nos llamó, me han dicho incluso afirmándome que vienen de familias compuestas por gente de otra religión. Y Dios así, si Él quiere que seas para Él y para trabajar para su reino y para la iglesia, Él te pondrá los caminos y te pondrá los instrumentos para que puedas encontrar la manera de servir en ese llamado que Dios te hace. Entonces, qué bonito que Juan es un ejemplo y un testimonio vocacional para nosotros, que muchas veces las personas me preguntan, Padre, ¿qué querrá Dios de mí? ¿Cuál es la misión que Dios me tiene preparada? Entonces, en ese sentido, la misión es amplia. Pero la misión específica es tuya. Dios la sembró en tu corazón. Entonces, si te sientes llamado, te sientes bendecido porque estás trabajando para Dios. Debes sentirte alegre porque el hecho de trabajar para el Señor es una gracia, es un privilegio. Y yo me atrevería a decir el más grande de los privilegios. Hoy estamos orando, mis queridos hermanos, por aquellos que nos han dejado. Por aquellos que de manera repentina en estos últimos meses han partido al encuentro con Dios. Y elevamos una oración fervorosa, llena de devoción a Dios por ellos y pidiendo al Señor que esas almas descansen en su paz, que perdone y limpie los pecados de todas las víctimas del COVID-19 o de cualquier enfermedad y que recientemente han dejado dolor en muchas familias. Y pedimos al Señor la gracia de que mientras estamos en la tierra, vivamos con nuestra mirada puesta en el cielo y sigamos encaminándonos hacia ese reino que nos espera y que es el lugar donde Dios también quiere encontrar a sus hijos y que nos dé la gracia de trabajar para llegar a ese reino celestial. Que así sea. Amén. Thank you.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que el sacrificio de tu Hijo, que es el acto de culto más perfecto que podamos ofrecerte, nos devuelva, Señor, tu amistad, para que podamos celebrar con un corazón puro el nacimiento de tu Hijo que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, a quien todos los profetas anunciaron, la Virgen esperó con inefable amor de madre, Juan lo proclamó ya próximo y lo señaló después entre los hombres. Él es quien nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento, para encontrarnos así cuando llegue, velando en oración y cantando su alabanza. Por eso con los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesús nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Baltasar, nuestro obispo electo Juan Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y santos,
la Beata María de San José, Candelaria de San José, Carmen Rendiles y el doctor José Gregorio Hernández, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Dirijámonos al Padre con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Cristo esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En el Señor compartamos fraternalmente el saludo de la paz. Mis queridos hermanos, aquí está Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Jesús, mi Señor y Redentor, confío firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro, Señor, con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y la gracia para vivir con frutos este momento de oración. Madre mía Inmaculada, San José, patrón de la Iglesia, Ángel de la Guarda, rueguen e intercedan por mí. Quédate, Señor, conmigo. Has venido a visitarme como padre y como amigo. No me dejes nunca solo. Quédate, Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sombras, soy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia. Quédate, Señor, conmigo. En este precioso instante, abrazado estoy contigo. Que esta unión nunca me falte. Quédate, Señor, conmigo. Acompáñame en la vida. Tu presencia necesito. Sin ti, desfallezco y caigo. Quédate, Señor, conmigo. Cuando decline ya la tarde de mi vida, vaya corriendo hacia ti como un río, al hondo mar de la muerte, para resucitar contigo. Quédate, Señor, conmigo. En la pena y en el gozo, sé mi aliento mientras vivo, hasta que muera en tus brazos. Quédate, Señor, conmigo. Oremos. A quienes participamos de esta Eucaristía, concédenos, Señor, tu perdón y tu paz, para que estemos siempre preparados a recibir dignamente a tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Pidamos el eterno descanso para las almas de nuestros seres queridos
familiares y amigos que han fallecido en este tiempo de pandemia. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Que sus almas y la de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Acudamos a nuestra Madre Santísima y la saludamos. Y a vivir en fidelidad a Dios como Juan el Bautista, como María, como San José, como Isabel, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.